video anterior nosotros habíamos dejado el trabajo en un punto en el que habíamos construido una partitura a partir de tejer frases de acciones abstractas, imaginarias, concretas o acciones que surgen de enlazar esculturas con desplazamientos. Trabajamos la partitura en energía, transformando la energía, transformando la amplitud y transformando el ritmo de la acción. Entonces, llegó un punto en el que libremente mis compañeros y ustedes también ya van a trabajar esa misma partitura de acciones que han creado, explorando la posibilidad de transformar más o menos libremente la energía, la amplitud y el ritmo. Ahora vamos a iniciar un nuevo proceso de cómo intervenir esa partitura de acciones para seguir construyendo un discurso escénico que termine o concluya con una improvisación. Por ahora, yo les voy a pedir a mis compañeros, por favor, que pasemos una o dos veces la partitura tal como la dejaron, trabajando libremente la amplitud, la energía y el ritmo. Lo van a hacer y después yo les voy a decir lo que vamos a, o la, a la manera cómo vamos a intervenir esa partitura. Entonces, un par de veces, chicos, por favor. Recuerden que cada vez que repiten, pueden transformar las coloraturas, la amplitud, la energía, la mirada, la máscara facial, de manera que permanentemente están interviniendo el material que han elaborado. Bien, chicos, sostenemos. Siempre este problema del tiempo para el video nos complica, pero bueno, nos toca correr un poquito. Les decía a mis compañeros, se los digo a ustedes, es imprescindible que intervengamos siempre, que tomemos conciencia de que podemos trabajar una coloratura, que podemos trabajar los codos y las rodillas, podemos trabajar las oposiciones, las miradas, las máscaras faciales, los niveles, etcétera, etcétera. Cada vez que repetimos la partitura. Pero bueno, ahora yo voy a pedir a mis compañeros que intervengan su partitura utilizando tres posibilidades. Una, chicos, en cualquier momento alguna de las acciones o frases va a cambiar de nivel. Pueden ir a un nivel alto, saltar, mientras hacen una de las acciones, o pueden ir a nivel bajo. La segunda forma en la que vamos a intervenir es que pueden cambiar el orden. Esperen un segundo, por favor. Pueden cambiar el orden. Pueden la última frase ponerla de segunda. Porque atendiendo a mis intuiciones, siento que yo no prefiero no terminar en esa escultura que había originalmente creado. Prefiero terminar con las acciones imaginarias, digo una cosa cualquiera. Pueden usar o no, pero hay la posibilidad entonces de cambiar de niveles,
de cambiar el orden de las frases, de cambiar el orden de las traslaciones también. Y una tercera posibilidad que los actores libremente pueden usar es la de repetir o una frase de tres acciones, hacerla dos veces, o una acción, hacerla varias veces, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una frase que es acá, pero resulta que yo quiero que esto se repita tres veces, porque cada vez tiene una forma, porque mi instinto, mi intuición me lo pide. Entonces, tres maneras de intervenir de ustedes: cambiar los niveles, cambiar el orden de la partitura o repetir, sea una frase, hacerla dos veces, o sea una acción, hacerla varias veces. ¿Sí está claro? Normalmente esto les debería tomar mucho tiempo, varios días, porque estoy interviniendo, porque no estoy seguro de, voy a cambiar el orden de las frases, voy a reescribir la partitura y tengo que hacer ese ejercicio que nosotros llamábamos de pervertir, de reordenar para que nuevamente el tejido se mantenga correcto. Pero, y ellos, mis compañeros, lo tienen que padecer, lo vamos a hacer en comprimido el tiempo, pero ustedes lo van a hacer varios días, incluso semanas, para que logren reescribir interviniendo lo que fue la primera partitura creada. No se olviden que el proceso del trabajo del actor es un proceso de transformación. Tuvimos un punto de partida, trabajamos acciones, construimos frases, hicimos partituras, trabajamos en ritmo, energía, amplitud, y ahora vamos a seguir interviniendo y interviniendo. El trabajo, el oficio del actor, de la actriz, es el oficio de transformar. El actor está permanentemente transformando, la actriz está permanentemente transformando para poder modelar sus materiales. Chicos, yo les voy a dejar no más allá de unos 5 o 7 minutos. No podemos hacerlo en más tiempo, pero intervengan esta partitura de la mejor forma que puedan hacer. Y van a cambiar de nivel, irremediablemente tienen que pervertir. Pero pervertir no implica cambiar de acciones. Son las mismas acciones, pero en una circunstancia distinta. Eso lo van a descubrir ustedes, cómo funciona. De igual manera, si cambian el orden de las frases o de las acciones, van a tener que pervertir para que vuelvan a acomodarse de la misma manera. Si es que van a repetir, si van a hacer una especie de eco de frases o de acciones. Thank you.
Cada vez que repiten, viajan hacia su interior, procurando que lo que hacen adquiera un sentido personal. Sigan trabajando, por favor, mientras yo... Es muy importante que entendamos que el oficio del actor tiene mucho, muchísimo de artesanal. Tenemos que aprender con calidez, con paciencia, con rigor, con autodisciplina, a intervenir los materiales. No podemos pensar que lo primero que surgió es lo que ya tenemos que ofrecer al espectador. Tenemos que aprender a modelar esos materiales. Así como modelamos la expresión o la presencia del cuerpo, vamos a aprender a modelar esta dramaturgia que va creando el actor, que va creando la actriz. De alguna manera, nosotros somos una suerte de demoledores de edificios para poder construir con los escombros pequeñas casas de muñecas. A veces construimos una partitura que surgió de un proceso que además nos costó esfuerzo, porque trabajé en ritmo, en energía, porque estuve explorando acciones imaginarias, y cuando ya tengo una partitura, yo, sin necesidad de que nadie me lo diga, yo empiezo a intervenirla, la demuelo, la dejo en escombros y la comienzo a armar nuevamente. Y la armo en otros niveles, la armo en otro orden, la armo con otra forma. Esa intervención permanente, ese trabajo artesanal, requiere de una confianza en nuestras intuiciones. Porque yo tengo que confiar en que mi cuerpo tiene una memoria, que sabe cómo produce esta acción en este ritmo, o en esta energía, o en esta amplitud. Mi cuerpo ya tiene integrado, no tengo que estar recordando racionalmente. Cada vez que repito, yo dejo que mi cuerpo saque lo que ha registrado en su memoria, y más bien lo que hago es intervenir nuevos elementos utilizando la técnica. Entonces es muy importante que tengamos paciencia, que aprendamos a desarrollar la calidez del artesano. Un par de zapatos no se hace así, cuando son hechas por un artesano. Hay que ir paso por paso, hay que hacer el molde, hay que cortar el cuero, hay que hacer la suela, hay que coser, etcétera, etcétera. Es un proceso largo. Cuando yo voy a la tienda y compro los zapatos, esos ya están hechos. Lo mismo le pasa al espectador. El espectador llega a un espectáculo que ya está elaborado. Pero el proceso de elaboración es un proceso complejo, de paciencia, de rigor, de conciencia personal con mi cuerpo, con mi necesidad de hacerlo. Y en ese sentido, yo les pido que no corran. Yo sé que este es un curso que dura un semestre y que tenemos que hacer cosas dentro de este semestre.
pero quiero que tomen conciencia de que este es un proceso que se va a ir el resto de la vida, hasta que lleguen a ser esos viejos y grandes actores que, aunque dominen la técnica, siguen teniendo esa calidez artesanal de volver a preparar sus materiales para cuando se los ofrece al espectador. Entonces, chicos, unos minutos más, seguimos interviniendo. En este primer momento, entonces, es el propio actor el que interviene en sus materiales. Podemos hacer, como yo les he propuesto, cambiando el orden, cambiando los niveles, o haciendo ecos, repeticiones. Pero si a ustedes se les ocurre otra manera personal de intervenir la partitura, la pueden hacer. El resultado va a ser una nueva partitura, un nuevo material, y ese nuevo material va a tener un sentido personal. Es muy importante que todo el trabajo lo hagan desde adentro. Si yo voy a hacer una intervención es porque necesito, porque cobra sentido para mí, cambiar el nivel, cambiar la amplitud, cambiar la forma de la coloratura, etcétera, etcétera. Siempre la tensión entre el impulso psíquico, íntimo y la forma está en juego en el oficio actoral. Cuando tienen una nueva partitura, resultado de su intervención, la van a repetir una o dos veces hasta que la puedan fijar, hasta que tenga una forma que les dé un sentido personal. Repitan. Hasta que puedan fijar una nueva partitura.
sigan trabajando, chicos, mientras yo hablo. Para mis compañeros es un esfuerzo enorme. Yo les he pedido que hagan un trabajo de reelaboración, de reconstrucción de una partitura, y evidentemente eso toma mucho tiempo. Y lo están logrando porque son actores que tienen ya años trabajando, pero seguramente íntimamente me están odiando, porque yo no les dije que iba a pasar esto. Pero bueno, ustedes en el curso, en su trabajo en casa, tómenlo con mucho rigor, porque intervenir, transformar, cambiar el orden, cambiar los niveles, cambiar, poner ecos, etcétera, etcétera, y después fijar para que surja un nuevo material, es complicado y toma tiempo. Bien, sosténganme un segundo, por favor, chicos. Hemos dicho que el primer momento el actor interviene sus propios materiales. En un segundo momento, esos materiales mis compañeros me los ofrecen. Me presentan su nueva partitura ya modelada y elaborada desde su propia perspectiva. Y usualmente yo sugiero, intervengo esos materiales. Sugiero, por ejemplo, integrar una acción. Sugiero, por ejemplo, poner una escultura o incorporar un sonido. Esto es solamente por términos pedagógicos, para que se entienda cómo también puede intervenirse desde afuera un material creado. Hoy les voy a pedir a mis compañeros, chicos, en cualquier momento de la partitura, durante la acción, incorporen un aplauso. Si yo tengo una partitura, entonces, ¿sí? En cualquier momento de su partitura, un aplauso. Bien. Ese aplauso tiene que darse en el transcurso de una acción, durante la acción. Les voy a pedir una segunda cosa. Entre una acción y otra, en el momento en que sostienen, van a integrar una risa nerviosa. Entonces, si yo tenía una frase, truc, tac, esto ya no va a acontecer, la risa no acontece durante la acción. Acontece el momento en que sostengo antes de ir a una nueva acción. ¿Vale? Un aplauso, una risa, y en cualquier momento de la partitura, por favor, sostengan durante 10 tiempos o más una escultura. Es decir, estoy trabajando y me quedo en, ¿no? He tomado una de tus, en escultura. ¿Listo? Entonces, desde afuera yo les he pedido que integren aplauso, risa y escultura. Pero puede ser otras cosas, no importa. Por ahora, yo a ustedes también, cuando están trabajando en casa, les estoy pidiendo lo mismo. En este instante, en la partitura ya reelaborada, reordenada por ustedes mismos, entonces ahora integren un aplauso durante la acción, una risa entre una acción y otra, y una escultura que dure sostenida, pero viva por dentro, una cantidad de tiempo. ¿Listo, chicos? Entonces, trabajamos eso. Trabajen toda la partitura, pero integren donde sientan, donde lo que yo he pedido pueda tener sentido para ustedes ahí. Si no funciona, repiten y lo integran en otro lugar. Y al mismo tiempo, seguimos modelando
seguimos interviniendo toda la partitura. Siguen descubriendo coloraturas, miradas, energías, ritmos, etc. Es decir, utilizo la técnica para intervenir y modelar mis materiales. El hecho de que yo intervenga hace que haya un impulso verdadero, porque yo estoy queriendo producir un algo sobre un material que he creado. Es imprescindible esa actitud, ese ethos, ese modo de ser, de intervenir para transformar. Perder el temor a demoler lo que está construido para reconstruir desde los escombros. No conformarnos con lo primero que encontramos. Aplausos, escultura. Y como siempre me toca pedirles que comprimamos el tiempo para ir integrando lo que hemos pedido. Cuando tienen esta nueva partitura, la repiten varias veces para fijar.
vayan fijando, por favor, fijen esta nueva partitura, este nuevo material. Listo, chicos. Sostengan, por favor. Yo sé que no han logrado completar de la mejor forma, pero están en eso. En el próximo video la van a tener precisa, pero por ahora me importa para ustedes saber el proceso de cómo vamos interviniendo. Cuando ya hemos logrado este nuevo material, que ha surgido de intervenir el material que dejamos en el video pasado, llegamos a un punto en el que a la acción corporal física le vamos a integrar la acción vocal. Normalmente, la creación de la palabra, del texto, tiene un proceso similar a este. Ustedes recordarán que el semestre pasado hicimos la clase de técnica vocal y pues hay un proceso de trabajo con principios vocales, etc. Y se acuerdan que al final ustedes hicieron una creación de un texto con manejo de técnica vocal. No lo vamos a hacer ahora para este taller, pero mis compañeros saben usar la técnica. Entonces yo les voy a pedir, recuerden que en el video pasado les había dicho a mis actores que por favor traigan un texto, y se los pedí a ustedes también, que tengan un texto que no sea largo, un texto más bien corto, que puedan utilizar sin detenerse a pensar cuál es la siguiente palabra, y lo vamos a tejer nuevamente esta tensión, cuerpo, voz, intervenir el material corporal para que pueda caber el trabajo vocal. Normalmente deberíamos tener ya listo el trabajo vocal de manera que la intervención sea mutua. Es decir, el cuerpo interviene la voz y la voz interviene al cuerpo. Pero ahora solamente vamos a intervenir con la voz el trabajo corporal. Entonces yo les voy a pedir a mis compañeros que integren el texto que han escogido. Lo pueden manejar como quieran. Pueden decir el texto en la escultura inicial. De tantos hombres que soy, que somos, no puedo encontrar a ninguno. Se me pierden bajo la ropa. Y después hago toda la partitura. O puedo decir el texto durante toda la partitura. O puedo decir el texto sosteniendo en la mitad, etc. Es un trabajo de exploración, es un trabajo de tejido, es un trabajo de oficio, hasta que después de muchos intentos y de mucho transformación, podamos tener un nuevo material en el que esta vez esté tejido la partitura corporal con el texto. Mis compañeros la tienen difícil porque la van a tener que hacer en 10 minutos. Exploren la manera de integrar el texto que tienen a
la partitura. Y también les voy a pedir, a pesar de que eso de normalmente se hace en un proceso paralelo, el que utilicen las técnicas vocales. Es decir, trabajen melodías, trabajen resonadores, trabajen coloraturas vocales, etc., para integrar el texto a la partitura. ¿Sí está claro? Bien, y bueno, ellos no les queda de otra. ¿Para qué se meten? Pero ustedes, como están recién empezando, lo pueden pensar dos veces. En todo caso, es esto a lo que nosotros nos referimos cuando hablamos de oficio, de poder utilizar la técnica hasta que el material final tenga la mejor y la mayor calidad posible. Palabra, texto integrado a la partitura. Cadáveres en las tinieblas del sol. No pierdan todas las transformaciones que han hecho, pero tejan con el texto. No siga, dice la sombra. La sombra subió hasta el árbol para poder empezar. Alimentando las tinieblas. Metió sus pies en el agua. La mano de frío cerró sus párpados. ¡De mi frente! Yeah.
luz. No habrá guerra, no habrá guerra. La luna sigue alimentando el fuego de mi frente. La luz de luna parecía agua entre las hojas. Recuerden que de ley tiene que haber una escultura, de ley una risa, de ley un aplauso. Cada que repiten, intervengan, modelen, usen sus intuiciones, sus instintos. Revienta, como revienta nuestro corazón. Revienta, como revienta nuestro corazón. Revienta como revienta nuestro corazón. Una sombra de mujer flotaba. Mientras afuera la ciudad se incendió y turquesa. Yo no entrego la ciudad. Sostengan, si quieren se sientan. Durante el curso, mis compañeros van a presentar en algún momento, en este video, yo se lo voy a pedir a Vero, pero en el próximo será Esteban o a Omar, que muestren el material que han trabajado hasta ahora. No es un material concluido, y menos en estas circunstancias, pero lo que me interesa es que vean, en este ámbito que hemos llamado la acción barroca, hasta dónde más o menos va quedando el material elaborado, producido por una actriz. Entonces, luchan la mano. Nos pasamos un ladito nomás, pero ahí en el escenario mismo. Y vamos a ver hasta dónde ha llegado. A mí me interesa mucho que ustedes siempre estén atentos a no perder el impulso, a no perder la necesidad de que la mente y el cuerpo estén abrazados en el momento de la creación. La sombra subió hasta el árbol para poder besar la luna. La luz de luna llena era agua entre las hojas secas. Metió sus pies en el agua. Y la mano del viento frío.
una sombra de mujer flotaba en el río. Una sombra de mujer flotaba en el río. Una sombra de mujer flotaba en el río. Gracias. Bueno. ¿Ustedes recuerdan que en videos anteriores, cuando empezamos el trabajo de acciones, empezamos a explorar acciones abstractas? Algo que yo repetía siempre es que cada vez que repetían una acción, la modelaban, pero cada vez que repetían y modelaban, ustedes encontraban en un viaje hacia su interior un impulso, un sentido personal. Lo que acaba de mostrar Vero no es algo que haya preparado. Es el resultado de este taller. Esto ha surgido, pero es muy importante porque Verónica es una actriz que trabaja mucho desde dentro. Entonces, cada vez que activa su cuerpo, interviene una acción, interviene una frase, una partitura, está dotando de sentido personal. Todavía este no es un material que sea ya un espectáculo, ni mucho menos. Estamos empezando el proceso, estamos muy lejos de concluir. Sin embargo, nadie puede negar que hay un sentido personal, hay algo en el interior de la actriz que hace que estas acciones que surgieron de lugares increíblemente raros, yo les pedí que lancen piedras, les pedí que hagan esculturas de estudiantes en una manifestación, y les pedí que hagan acciones concretas con el cuerpo, y miren cómo el actor, cómo la actriz es capaz, a partir de su organicidad, de su intimidad, tejer. Después pedimos ritmos, energías, amplitudes para una partitura, y después la hemos descuartizado. Lo que era al principio lo pusimos al final, eso lo hicieron en poquitos minutos mis compañeros. Y después de descuartizarle, le hemos pedido aplausos, risas, todo esto aconteció el día de hoy. Y sin embargo, cuando ya se teje, cuando ya se logra entender esta idea del tapete, del tapestry, que por un lado tiene una imagen, pero por otro lado están estas cosas que el actor sabe, que ustedes y yo sabemos, estos amarrados, este hilo que se viene acá y se amarra acá. Estamos viendo los dos lados del tapete. La forma que va a adquirir organizada, estética y poética para el espectador, pero el proceso del tejido, del artesano, que agarramos de acá, ponemos de acá, tomamos una acción, le ponemos otro ritmo, le cambiamos... A mí no sé de dónde me surgió que se rían, que aplaudan. Hoy vine, yo sabía que iba a intervenir, pero no sabía qué le iba a proponer a una actriz. Esos son los hilos que el actor va tomando y teje, y teje. Por un lado, entonces está el tapete hermoso que ofrece a un espectador, pero por otro lado está el oficio, están los hilos, los nudos, los colores desordenados. Lo que está del otro lado del tapete es el oficio. Podríamos decir que de alguna manera el espectáculo es la punta visible de un iceberg enorme. Y hoy, este momento, en este proceso, estamos tratando de habitar ese iceberg. Y ese iceberg es ambiguo, paradójico, en tensión y en crisis permanente. Bueno, por ahora terminamos aquí este video. Yo siempre me olvido de que tengo que ver a la cámara que está acá y veo a la pantalla que está acá. Discúlpenme, es la primera vez que hago esto. Pero terminamos el video aquí y vamos a tener un siguiente video en donde este material que ya los compañeros míos han elaborado va a seguir siendo intervenido. Esta vez vamos a integrar objetos y vamos a ver cómo el actor, la actriz tiene que nuevamente pervertir, acoplar, porque viene un nuevo hilo al tejido. Y entonces tengo que, como hacía mi abuela, tengo que destejer todo lo que había avanzado. Para mí, cuando yo era niño, era fascinante sentarme a los pies de mi abuela cuando tejía.
porque después de horas de haber logrado algo, descubría que faltaba un hilo. Y con una calidez, para mí, que era un niño, era angustioso, porque destejía todo y en el punto en el que debía entrar el hilo, ahí y empezaba de nuevo todo. Esta vez, el hilo que va a entrar es el de los objetos y el de los vestuarios. Pero eso es en un próximo video.